Excelente, vamos a seguir hablando de música, señores. Tenemos un buen amigo que nos ha visitado, viene desde Colombia, compatriota. ¡Guapajé! Uribe, él es Diego Alejandro, que lo recibimos con este aplauso, por favor. Gracias, muchas gracias. Tenor colombiano que va a hacer una serie de presentaciones aquí en nuestro país. Bienvenido. Bienvenido a tierras cuscatlecas, Diego. Muchas gracias. ¿Primera vez? Muchas gracias, Gerardo. Sí, es primera vez para mí estar aquí en El Salvador y estoy muy feliz porque me encontré lo que uno siempre quiere encontrarse en un país cuando va por primera vez y es gente buena, y eso es lo que me he encontrado aquí en El Salvador. El calorcito humano. Eso sí, yo doy fe. Los salvadoreños son muy parecidos a los colombianos en ese calorcito. Y vienes con un motivo especial. Cuéntanos, porque... Sí, Estefanía, mira, estoy muy contento porque la Embajada de Colombia en El Salvador, que además que es una embajada que ha trabajado mucho también por la cultura y por el pueblo salvadoreño, me ha hecho una invitación muy especial para conmemorar los 25 años de la firma del Acuerdo de Paz en El Salvador. Y pues para mí eso es algo maravilloso porque pues ustedes saben que nosotros estamos también en ese proceso en Colombia. Y pues qué mejor referente que El Salvador, que ya lo ha hecho, que además ya llevan 25 años de una paz que ha prosperado y que ojalá siga así. Y bueno, pues para mí ha sido un gran placer estar acá y aceptar la invitación de mi embajada, de la gente de mi país. Y qué mejor que poder venir a compartir la cultura, el arte, porque no hay nada más bonito que llevar la paz de la mano de la música. En este caso, pues, del arte más bonito que existe, que es la música. Excelente. Tu especialización en música ópera, contanos un poquito sobre tus inicios ahí en Colombia. Claro, bueno, yo estudié producción de cine y televisión, pero me van a creer ustedes, yo nunca toqué una cámara. Así le estaba preguntando ahorita, ¿no? ¿En serio? Sí, yo me gradué de productor de cine, pero yo dije, pero nunca lo hice porque la música me atrapó. Entonces, bueno, yo decía, cuando ya empecé a trabajar música y me empezó a ir muy bien, yo dije, bueno, yo no puedo hacer esto en empírico, yo tengo que estudiar. Entonces empecé a prepararme y me di cuenta, empecé a explorar un montón de talentos que yo tenía y que no sabía que existían en mí, y conocí el arte lírico, la música clásica, y pues para mí fue genial conocerlo porque empecé a amar. Por ahí dicen que uno no puede amar lo que no conoce. Cuando conocí la ópera y el canto lírico, me enamoré de una forma que yo dejé todo y me dediqué. Obviamente, pues en mi país, como en muchos lugares del mundo, y yo creo que aquí también hablaba ahorita con Gerardo, de pronto nuestro arte no es tan popular, por decirlo así, como tan comercial, tan fácil de vender. Pero no importa, es un reto. Yo no quiero ser famoso, yo quiero hacerme conocer con lo que hago y con mi arte. Entonces, si eso me lleva a la fama y me lleva al triunfo, genial. Es un plus. ¿Verdad? Es un plus, exacto. Ajá. Pero yo lo que quiero es cantar y brindarle mi talento a la gente. Y ese amor a la música te ha traído muchas satisfacciones, ha sido galardonado con premios súper importantes en Hollywood. Cuéntanos un poquito acerca de todos esos premios, que yo creo que son una satisfacción más y que te impulsan a seguir adelante en tu carrera musical. Sí, Estefanía, Gerardo, mira, yo hace poco me presenté en el 2014 exactamente en un concurso mundialmente conocido que se llama World Championship of Performing Arts. Me llamaron, presenté los videos, la convocatoria, y pues fui felizmente seleccionado. Fui participante de 64 países de todo el mundo, y pues para mí fue un honor ganarle a los rusos, a los australianos, representando a Colombia. Claro. Y cantando y Latinoamérica. Y Latinoamérica, por supuesto. Y cantando ópera. Entonces, para mí fue muy especial porque me gané una medalla de oro por haber pasado a la final. Imagínate, solamente pasamos 10 personas a la final. Super de 64 bien. Países. Hombre, luego me gané la siguiente de oro a la categoría del canto lírico, y me gané un galardón al mejor cantante del certamen de todo el campeonato de artes escénicas. ¿Qué estamos viendo ahorita? ¿Cuáles son esos? Eso es un concierto que hice en Colombia hace poco con la orquesta con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. Oh, mira. Hace poco, y bueno, pues como les contaba ahorita Estefanía y Gerardo, pues ha sido difícil, pero poco a poco he ido sembrando la semillita y ahí vamos. Sí, no es muy común que la gente incursione en este género musical, y más en nuestro país, en donde hay diversos géneros y se identifica más tal vez por la cumbia, por el vallenato, por este tipo, por el vallenato pop, por este tipo de corrientes musicales, y tú pues te fuiste por una que es completamente diferente. Sí, Estefanía, pero sabes, he notado algo muy especial, Gerardo, también. Sí. Que la gente sí le gusta, lo que pasa es que no lo conocen. Entonces,
claro, cuando se abren los espacios y la gente empieza a conocer un poco más de lo que es esto, entonces la gente se enamora y unos se quedan, otros se van, pero siempre no son indiferentes ante el canto lírico, y eso me gusta. Mira, Diego, es importante también aclarar que la presentación de Diego Alejandro va a estar acompañada por la Orquesta Sinfónica Nacional y va a estar en dos lugares muy importantes donde usted puede ir. Este día creo que va a estar en el Teatro Nacional. Sí, ¿verdad? Efectivamente, esta noche vamos a estar en el Teatro Nacional a las 6 de la tarde y mañana en el teatro. Me han contado que es un teatro hermosísimo, el Teatro Nacional. El Nacional y el Precioso. Entonces estoy muy emocionado por ir a este teatro mucho, porque además es un teatro construido para hacer ópera. Por supuesto, simbólico icono del arte de nuestro país. Y mañana, que para los cantantes, obviamente, eso es positivo porque ayuda al tema de la acústica. Mira un plus y algo que seguramente ustedes no saben y que la gente tampoco sabe. En los teatros que son construidos para hacer ópera, no se canta con micrófono. Correcto. Sino que simplemente la acústica debe dar tanto como para que se escuche la orquesta y el cantante. Por supuesto que sí. Y mañana vamos a estar en un teatro también muy bonito que ya tuve la oportunidad de conocer y ensayar, que es el Teatro Presidente, que está acá cerca. Y bueno, pues esperamos a todos los salvadoreños, a la gente que le gusta el arte y a los que no conocen nada de esto también, para que se animen y nos acompañen, sobre todo porque yo vengo a cantar a la paz que ustedes están viviendo y que nosotros anhelamos poder vivir muy pronto. Así es. ¿Qué otro tipo de géneros? Porque estaba viendo en la presentación que tuviste en Colombia una canción que no necesariamente es de ópera, pero mezclas ritmos también. Sí. Y viéndote a ti, se me imaginó Gerardo Parker, que también canta como ese tipo de canciones a veces en... Por ahí va. Aquí me estaba contando. Sí, ya le conté la historia. Sí, no te dije eso. Fue famoso, fue famoso. No, yo le dije antes. Mentira. Fue famoso. No, que acabamos de tener nosotros la oportunidad de cantar con la Orquesta Sinfónica Juvenil. Que fue espectacular. Pero ese es otro tema. Pero maravilloso porque me estaba contando que aquí en El Salvador hay grandísimos talentos que también necesitan mucho apoyo. Claro. Sí. Bueno, mira, Estefanía, tu pregunta. Eso fue un concierto que hice con las canciones más bonitas y más representativas del folclore colombiano con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. Entonces, es muy chévere poderle llegar a la gente con ese vallenato que estabas escuchando, que es Obsesión, que todo lo hemos bailado, acompañado de lujo sinfónico. Entonces, qué rico poder haberlo hecho. Y bueno, y aquí estamos ya en la final de... ¿Eso fue la final que fuiste en...? Este fue la canción y exactamente la canción con la que gané el premio al mejor cantante de canto lírico en World Championship of Performing Arts. Excelente. ¿Cuáles son tus proyectos próximos? Bueno, Gerardo, mira, después de esto yo me voy a ir para Colombia a preparar algo muy bonito que, bueno, esto es una primicia para El Salvador, que se llama Sinfónica para Mamá. Okay. Quiero hacer en mayo una serie de conciertos por todo el país con la orquesta sinfónica de cada región, hacer algo bien bonito para la mamá. ¿Qué mejor regalo que darle a la mamá? Por supuesto. Una muestra musical, además adornada con la sinfónica. Okay. Yo quiero mucho apoyar y sacar adelante, y tratar de sacar adelante a mis compañeros, los que están detrás de mí, que a veces no tienen esos espacios. Entonces yo cada vez que vengo a un programa tan maravilloso como Viva la Mañana, siempre digo, y quiero apoyar a mis compañeros, a los que también hacen lo mismo que yo, pero que a veces no tienen la suerte de poder... Las puertas abiertas. Okay. Y que estás traspasando fronteras también, eso es importante, cuando eres artista, poder tocar o llegar con tu música a otras latitudes, a otros países, y bueno, también tener la satisfacción de los premios que te has ganado y el cariño, el aplauso de la gente. Así que hay que seguir trabajando, pero también hay que trabajar en la producción de cine y televisión, ¿o no? Pero mira, yo me gradué y yo nunca cogí. Esa es una historia que veníamos aquí conversando y charlando, porque sí, estudié producción de cine y televisión en el Politécnico Jiménez Sacavida en Medellín, la ciudad donde yo nací, que tú conoces además muy bien, pero no, lo que pasa es que la música, yo creo que la música me cogió como su amigo y me atrapó, y quiso como que yo me fuera con ella. Entonces, excelente. Estoy muy feliz de haberlo hecho, porque yo junto a las dos cositas, yo produzco mis videos, la estética y la imagen es importante, y bueno, pero la música es mi razón de estar aquí. Bueno, y tenemos un regalo para nuestra audiencia de Viva la Mañana, porque Diego Alejandro nos va a regalar una probadita de todo su talento, y recuerde que el día de hoy en el Teatro Nacional y el día de mañana en el Teatro Presidente, gracias a la Embajada de Colombia, pues Diego Alejandro va a estar en presentación en vivo junto con la Orquesta Sinfónica Nacional. Así, si quieres, el escenario es tuyo. Adelante. Apodérate de él y muéstranos ese talento que bueno, que ya sabemos que lo tiene impresionante, así que esperamos que la gente asista. Claro que sí. Así que es una, obviamente, intercambio cultural entre pues la Embajada de Colombia y nuestro país. Así que no los hacemos esperar más. Diego Alejandro.
Mi amada es voluble, cual pluma al viento, cambia de idea y pensamiento. Siempre su rostro tierno y hermoso es en el fondo muy mentiroso. La dona porque la quiero. Muy bella, nada más.